Amigos, hermanos, es para mí una tremenda alegría esta ocasión que el Señor nos brinda de que nos volvamos a reencontrar, aunque sea a través de las pantallas de TVO San Vicente, para hacer un nuevo programa. Programa que le hemos puesto por nombre Dios me habla, porque estamos seguros, así la experiencia lo indica, de que Dios siempre, programa a programa, nos está hablando. Lo puede hacer a través de un cántico, a través de la oración, pero principalmente Él nos habla a través de su eterna y poderosa palabra. Este programa es presentado para todos ustedes por la Misión Iglesia Pentecostal, cuyo templo central, aquí en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua, está ubicado frente a la placita del barrio Norte. Como siempre, también en las palabras, tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval, quien te da la más cordial bienvenida a este nuestro programa. Quiero que tengamos un momento de oración, que todos nos presentemos delante de Dios como hemos venido, pero lo vamos a hacer después del siguiente tema musical. Que Dios te bendiga. Como siempre yo lo digo y hoy lo vuelvo a repetir, orar es conversar con Dios. Nosotros decimos es una oración, pero en el fondo es una conversación que tenemos que tener con nuestro Padre, un Padre lleno de amor, lleno de misericordia, que está con su oído atento a todos aquellos que invocan su nombre. Así que hagámoslo con fe, con seguridad, con convicción de que Él nos está escuchando. Esto es un acto de fe y debemos creerlo así en nuestro corazón. Preséntale al Señor con tus palabras. Cuéntale tus alegrías, tus penas, tus tristezas, tus carencias, coméntaselas a Él. Él las conoce, pero vemos muchas veces una persona y no sabemos si tiene frío o tiene hambre, un ejemplo. Pero hasta que la persona nos dice tengo frío o tengo hambre, lo mismo pasa en cuanto a nuestras necesidades. El Señor las sabe, Él las conoce, pero Él quiere que tú se las pidas a Él. Oramos al Señor. Eterno y soberano Dios, creador del cielo, de la tierra, te honramos, te bendecimos, te damos gracias por esta bendita oportunidad que nos brindas reunirnos en torno a tu nombre en este momento para honrarte, para bendecirte, para darte gracias, Señor, porque reconocemos que hasta aquí tu amor, tu fidelidad se sigue manifestando en favor de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día, gracias por este lugar, por nuestro templo, donde nos podemos convocar en esta hora también junto a TVO San Vicente y hacer posible que este pequeño programa, Señor, este culto de acción de gracias llegue a miles de hogares de amigos y hermanos que programa a programa nos están viendo y acompañando. Señor, muchos de ellos también están pasando situaciones muy especiales, pero usted las conoce, Señor. Yo le ruego en esta hora que sea en su misericordia usted atendiendo el clamor, la súplica, las palabras de estos nuestros amigos, usted las sea atendiendo, Señor, y le sea concediendo las peticiones de su corazón para que ellos tengan una evidencia más, un testimonio más de que usted es un Dios real, un Dios que todo lo puede. Le alabo, Señor, le bendigo y gracias por contar con su compañía, por contar con su presencia. Gracias, Padre nuestro, por que te sentimos en nuestras vidas. Padre nuestro, gracias porque sentimos tu cariño, tu abrazo, sentimos tu protección y sentimos, Señor, de que tú estás al pendiente cuando te clamamos, cuando te buscamos, porque esa es tu promesa, que tú oirás desde los cielos y atenderás nuestra oración cuando cualquiera de estos pequeñitos, como tú lo dijiste, invocare tu santo nombre. Imparta su bendición sobre este programa, sobre los que estamos haciendo el programa y úsenos, Señor, para que lo que digamos y hagamos en esta hora pueda ser para gloria de tu nombre y para bendición de todos nuestros amigos y hermanos. Se lo pedimos, Padre, por la fe, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.
Bien, para todos ustedes, este programa es presentado por TVO San Vicente. Hace posible que llegue a todos los que están adscritos a la señal de Coltrahue. Pero también nos puede encontrar en la página del canal www.tvosanvicente.cl y usted va ahí a programación en vivo, porque este programa va de 11 a 12 y también TVO San Vicente lo repite a partir de las 9 de la noche. Muchas personas a veces nos vemos, me dicen, muy bueno el programa, lo vi a la nochecita cuando ya había llegado de trabajar o cuando ya había terminado de hacer mis cosas, ahí lo veo. Bueno, gloria a Dios porque TVO San Vicente lo repite a partir de las 9 de la noche. Señor les bendiga. Quiero invitarles también a que abran en el Evangelio según San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17 es un libro del Nuevo Testamento. San Lucas capítulo 17. Vamos a leer en este hermoso y maravilloso capítulo, donde nos habla de una palabra muy actual, muy reciente. Vuelvo a repetirte, San Lucas capítulo 17. Te doy tiempo a que lo busques para que compartamos juntos la lectura de la eterna y poderosa palabra del Señor. Que Dios te bendiga. San Lucas capítulo 17, quiero que vayas por favor al verso 26. San Lucas capítulo 17, verso 26, y dice así la eterna y poderosa palabra del Señor. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando estuvo aquí caminando allí en la tierra de Israel, predicando esta buena noticia, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Él le preguntaron, dinos, ¿qué cosas sucederán? ¿Qué pasará cuando se manifieste tu reino? Porque Él dijo que Él iba a preparar lugar y que volvería a buscar a los suyos. Dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Entonces le preguntaron, dinos, ¿qué cosas sucederán? ¿O cómo nos daremos cuenta cuando esté por suceder esto? Y Él le puso estos dos ejemplos maravillosos. El Señor muchas veces les advirtió y dejó en los escritos de las Sagradas Escrituras, velad y orad, permaneced vigilantes, estad atentos, porque no sabéis el día ni la hora. Incluso Él dijo, yo tampoco lo sé, tampoco los ángeles que están con mi Padre lo saben, porque eso es una cuestión que mi Padre lo decide. Pero Él nos advirtió y nos dijo, estén atentos, estén vigilantes, porque en cualquier momento puede Él venir. Estamos todos, el pueblo cristiano, esperando este momento glorioso en que Cristo venga y aparezca por los suyos, por aquellos que le han aceptado a Él como Señor y Salvador de sus vidas. Alguno puede decir, pero ya hace 2000 años de esto y Él no ha vuelto. Sí, pero antes que nosotros, muchos partieron en esta fe, en esta seguridad, en esta convicción. Lógico, su vida se terminó aquí, pero pasaron a la eternidad con esa esperanza viva de que Jesús también dijo, el que cree en mí, aunque muera, no morirá eternamente.
¿Por qué? Porque Él es la resurrección, Él es la vida. Y Él dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. Nos está hablando de que hay una resurrección de los muertos y que un día, como dice la Escritura también, los muertos en Cristo, aquellos que hayan terminado su carrera en esta fe, en esta seguridad, y que hoy descansan en la tumba, allí de un cementerio, dice la Escritura, que oirán su voz cuando toque la trompeta, cuando descienda Jesucristo del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios. Dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y si fuera en este momento nosotros los vivos, que no hayamos pasado por ese proceso de la muerte, dice que seremos transformados en este cuerpo que se cansa, que se envejece, que se enferma, que va caminando hacia la sepultura, será este cuerpo transformado en un cuerpo glorificado, y juntamente con los santos ya muertos pero resucitados, dice que seremos arrebatados y llevados a los cielos. Allí estaremos con el Señor para siempre. Y le preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Qué señales hay? Y Él les dijo, estén atentos porque va a pasar. Y le puso dos ejemplos maravillosos, como en el día de Noé. Noé fue un hombre, lo vemos allí en el libro de Génesis, que a causa de que la maldad, el pecado, se había corrompido tanto el ser humano, era tanta la violencia, tanto el desastre que había en todos los órdenes, que Dios le dijo, prepárate un arca porque voy a destruir a toda la raza humana a través de un diluvio. Y sabes, amigo, donde vivía Noé, no llovía, sino que dice la Escritura que por la tarde un rocío humedecía todo. Y eso era suficiente para que el mundo de ese entonces tuviera vida, las plantas, los pajaritos, los animales, todo. No llovía. Y Noé comenzó a hacer esta arca y a predicar y a decir, cuando le preguntaban, ¿por qué estás haciendo esta arca? Porque va a venir un diluvio, va a llover. ¿Estás loco, Noé? ¿Estás loco?, le decían. Y era lógico que pensaran así, porque ellos no veían, nunca habían visto lluvia. Más de 100 años tardó este hombre en hacer el arca. Pero cuando estuvo concluida el arca, Dios cumplió su promesa. Dice que vino lluvia, vino el diluvio y todos perecieron, a excepción de Noé y su familia. Y aquí nos pone el ejemplo y nos dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. A causa del pecado, de la corrupción que había en la raza humana, la violencia, es que Dios dispuso de un diluvio. Amigo, hermano, hoy, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué nos está aconteciendo a nosotros ahora? ¿Qué situación estamos viviendo? Vea las noticias y se va a dar cuenta que estamos en los tiempos muy similares a los tiempos en que ocurrió esto de Noé. También les puso otro ejemplo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Amigos, también la Biblia nos relata de un hombre que vivía en Sodoma y Gomorra, que era justo, pero todo su entorno en la ciudad aquella era una perversión terrible. Dios también mandó su ángel y lo sacó de allí a Lot. Y cuando Lot hubo salido, vino destrucción, cayó fuego del cielo y destruyó y consumió a aquella ciudad, porque la perversión y el pecado había llegado hasta la misma presencia de Dios. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está la violencia? ¿Cómo está el degeneramiento de la raza humana? La perversión, ¿cómo está hoy? Hoy estamos viviendo en que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, a lo negro blanco y a lo blanco negro. Estamos viviendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el Señor puso estos dos ejemplos, es porque estamos
a que en cualquier momento Él aparezca por los suyos, aparezca por su iglesia. Aquí la pregunta es, ¿estás preparado si Él viniera hoy? Y mira, también si seguimos leyendo un poquito más adelante, te vas a encontrar, mira, el verso 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Amigo, aquí nos habla de que quizás en el matrimonio uno se vaya y el otro se quede. También nos habla de que dos mujeres estarán trabajando juntas, como en este caso, por el ejemplo, moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué nos está diciendo la Escritura con esto? O con estos ejemplos que el Señor nos dejó, de que en cualquier momento, en el transcurrir de nuestra vida, va a suceder. Y lo más seguro que tenemos es eso. Como dije, quizás a que sea este arrebatamiento general a través del mundo entero, puede que falte mucho. Pero hoy tú puedes estar con tu mujer o con tu esposa en la cama y quizás mañana no amanezcas. Puedes hoy con tu compañero estar trabajando y de repente te llegó la hora, el momento, te tienes que ir del escenario de esta tierra. Puedes estar trabajando en el campo. ¿Cuántos hay que salen a la mañana a trabajar y a la tarde vuelven dentro de un cajón porque su tiempo se le terminó? Pero hoy que tenemos vida, hoy que podemos escuchar esta voz, estemos atentos. Encomendémonos al Señor, arreglémonos con Él. Mira, el Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. Hay gente que dice, no, yo no tengo perdón de Dios, porque un día me dijo una persona, si usted supiera lo que yo he hecho, no, el infierno es poco para mí. No, le digo, justamente de ahí es que Cristo quiere rescatarte y Él pagó por ti. Él dice, ven tal cual estás, yo no te echo fuera. No hay razón, no hay pretexto para rechazar esta salvación tan grande. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Amigo, la brevedad de la vida, a veces no queremos admitirlo, pero en cualquier momento Cristo viene por tu vida. En cualquier momento se termina tu tiempo. Y de aquí, ¿sabe a dónde vamos? Vamos a una eternidad. Y la Escritura es clara y precisa que hay dos destinos para el ser humano. Un destino con Jesucristo en su gloria o un destino en un lugar de tormento por haber rechazado esta salvación gratuita que Cristo compró para toda la humanidad allí en el madero de la cruz. Donde allí dice Jesucristo será el lloro y el crujir de dientes. Amigo, no te quiero meter miedo. Señor, te damos gracias por esta bendita y gloriosa oportunidad que nos has permitido en esta tarde de hablar de tu eterna y poderosa palabra. Señor, esta palabra que es espíritu y es vida, yo sé que no volverá vacía y producirá en aquellos para quienes la han escuchado con atención frutos para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Señor, que podamos estar atentos, vigilantes, porque en cualquier momento tú nos llamas a tu presencia y que podamos decirte, heme aquí, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por este tiempo que tú nos brindas para poder estar hablando a estos amigos y hermanos que domingo a domingo nos acompañan y están reflexionando un momento en tu eterna y poderosa palabra. Tu bendición sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Llegaste recién al programa, no te preocupes, Te Veo San Vicente lo repite a partir de las 9 de la noche. También nos puedes encontrar en www.tveosanvicente.cl,
Tú te vas a programación en vivo, ahí está. Y también si quieres ver los programas anteriores, están a tu entera disposición. Que Dios te bendiga. Aquí nos ha ayudado el Señor. Estamos concluyendo el programa por el día de hoy. Les dejo cordialmente invitado para el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo canal. Que tengan una excelente semana. Que el Señor les bendiga en mi más sincero deseo. De tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval. También les recuerdo que hoy a partir de las 5 de la tarde tenemos culto de acción de gracias. A partir de las 5 de la tarde aquí en nuestro templo central, el cual está ubicado en San Vicente de Tahuatahua, frente a la placita del barrio norte. A partir de las 5 te esperamos. Que el Señor te bendiga.